Bueno, hola, lo primero que vamos a hacer será en el cartón paja o cascarón huevo, como lo llames, hacer una tira de 3 centímetros por el largo del cartón paja y lo vamos a recortar. En mi caso, el cartón paja mide 35.5 centímetros, que será el alto de la carpeta. Bueno, ahora vamos a medir, vamos a poner los dos cartones paja, los 2/8, y en medio la tira que hicimos de 3 centímetros para poder cortar el papel para forrarlo. Vamos a medirle más 3 centímetros a cada uno de los lados, es decir, en mi caso quedaría midiendo 61 por 41 centímetros. En este caso, esa sería la medida del papel, en mi caso azul. Ahora aplicamos abundante pegamento blanco en uno de los cartones paja y con la brocha, esas que se usan para pintar, vamos a esparcirlo bien, bien, bien. Esto facilita ya que pues va a quedar como mucho más uniforme. Ahora lo volteamos y dejando los 3 centímetros en cada uno de los lados, arriba, al lado y abajo, lo vamos a pegar. Ahora con un trapito que tengas, un trapito de tela, vamos a esparcirlo duro, duro, duro por detrás de la figura. Esto con el fin de que no queden burbujas y que pues se adhiera mucho mejor. Ahora vamos a dejar 0.5 centímetros de distancia y vamos a poner la tira de 3 centímetros que acabamos de hacer. Vamos a hacer lo mismo, aplicamos abundante colbón, lo vamos a esparcir, nos aseguramos que quede igual el alto y también pues con el trapito vamos a esparcirlo para que no queden burbujas. Lo volteamos otra vez y ahora vamos a colocar el otro cartón paja, también asegurándonos de que quede alineado y también con una distancia de 0.5 centímetros después de la tira chiquita. Lo mismo, aplicamos abundante colbón, esparcimos y pegamos conservando los 3 centímetros que nos deben quedar tanto arriba, al extremo y abajo. Ya cuando esté así, vamos ahora a pegar los sobrantes de nuestro papel. Entonces, exactamente lo mismo, aplicamos abundante colbón, lo esparcimos y ahora vamos a proceder a pegarlo. Esto pues para que se facilite la encuadernación. Vamos a ayudarnos también con el trapito para que no nos queden burbujas y no quede arrugado. Y en los extremos vamos a doblar la punta hacia adentro para facilitar el pegado. Entonces, como ves, acá se me están formando algunas burbujas, pero con nuestro trapito mágico, pues simplemente se desaparece. Ahora, antes de proseguir, vamos a tener que decorar la portada de nuestra carpeta, ya que necesitamos hacer primero este paso para continuar con el procedimiento. Para esto le voy a hacer una decoración muy sencilla, para eso he cortado tiras de 3 centímetros por el largo de la carpeta, es decir, 61, y simplemente los estoy pegando con pegamento en barra. Pero pues obviamente tú puedes utilizar la decoración que quieras, o papel deco, o bueno, los mil infinidades de ideas que se te ocurran. Ya cuando esté así, que esté totalmente decorado y a tu gusto, vamos a empezar a plastificarlo. Para eso vamos a utilizar el papel de contacto o contact transparente. Para eso también vamos a necesitar las medidas iniciales, es decir, la de 61 por 41, ya que necesitamos que este papel también quede con 3 centímetros de más en todos los lados, para que quede bien pegado o bien sujeto a nuestra carpeta. Entonces, bueno, vamos a empezar a pegarlo. Lo despegamos por una de las esquinas. Para este procedimiento, yo te aconsejo que te ayudes con una regla.
Es mucho más fácil así, la verdad. Y esto no solo va a facilitar el proceso, sino que evita que se formen burbujas y que quede como torcido el papel. Entonces simplemente la vas empujando con la regla, vas empujando el papel y este mismo se va pegando. Y pues la gracia es que hagas como bastante presión para que se eliminen las burbujas y es mucho más fácil de pegar así. Y bueno, ahora simplemente despegamos acá de la mesa, volteamos y hacemos el mismo procedimiento. Pegamos y en las esquinas simplemente doblamos la puntica hacia adentro para poder doblar más fácilmente. Ahora vamos a pegar lo que sería la parte de adentro. Para esto, pues vamos a hacer una tira de 53 por 33.5 centímetros en mi caso. O sea, las medidas pueden variar dependiendo del tamaño de tu carpeta. Pero bueno, lo mismo. Aplicamos abundante pegamento o colbón o lo que sea, como lo llamen. Y simplemente vamos a empezar a pegar nuestra tira, en mi caso la verde, de las medidas que les di. Y lo mismo con nuestro trapito mágico, vamos a hacerle mucha presión, vamos a hacer como de forma uniforme, valga la redundancia, y esto pues para evitar las burbujitas. Y bueno, ya está como nuestra base. Ahora le voy a hacer un sobrecito. Para esto voy a hacer un rectángulo de 27 por 15 centímetros, al cual le voy a hacer marcas al 1, 1.5, 25.5 y 26 centímetros, tanto arriba y abajo, y trazamos con una línea. Cuando lo tengamos, vamos a voltear nuestra figurita y ahora vamos a hacer marcas, perdón, a los 0.5 y 1.5 centímetros y también las vamos a trazar con una línea. Facilitamos el doblado marcando o repulsando las líneas con, no sé, algo de punta redonda para poder doblar más fácilmente. Ahora cortamos aquí en forma diagonal, ya para que quede bien hechas las pestañas. Y bueno, lo voy a hacer como de forma diagonal, como para que no quede como tan casual. Entonces le voy a hacer marcas a los 7 y 12 centímetros, uno con una línea, y simplemente recorto y pues voy a decorar con un troquel en forma de estrellita, como para darle una textura o un acabado diferente. Bueno, ya como lo ven, he decorado también la parte de adentro de la carpeta. Entonces ahora simplemente vamos a pegar nuestro sobre. Para esto me ha ayudado con cinta doble cara o doble faz y simplemente vamos a pegarlo, teniendo en cuenta que no se salga del papel verde, en mi caso, para que quede pues mucho más prolijo. Ahora para unos clips, pues simplemente con foamy me he inventado como una figura de rosita, una de corazón, y bueno, simplemente le he pegado un botón para que quede más bonito y lo pego en unos clips grandes que me ha regalado mi amiga Ángela. Y bueno, listo. Eso también es opcional, ¿no? También puedes pegarle post-its. En este caso le va a pegar estos dos. Y bueno, lo demás que le quieras hacer. Ya acá he terminado. Le he puesto esta figurita de foamy para cerrar. Le he puesto velcro y cinta de tela. Acá como ven el sobre. Le hice una libretica con estas hojas que también me dio mi amiga Ángela. Estos es este lápiz. Y el esfero también decorados con decotape, los clips que le mostré a continuación y estos clipsitos en forma de corazón que hice, los post-its. Y bueno, la imaginación va por ti, la creatividad, yo solamente te doy la idea, ya tú sabes. Y bueno, espero esta manualidad te haya gustado, espero que ya estés preparado para entrar a clase. Y bueno, esta fue la manualidad de la semana. Si te gustó, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.